El molino protoindustrial de Galatone, situado en el Palacio Pinelli Pignatelli, es un mixto de sabiduría y de esfuerzos. Desde el punto de vista puramente arquitectónico, el molino es impresionante por grandeza y suntuosidad. Lleva una planta con esquema cuadrangular que se extiende sobre hacia 600 metros cuadrados y subdividida en 16 pasos con coberturas de bóvedas a estrella. La estructura arquitectónica ha sido totalmente cavada en el estrato rocoso de cascarenitas locales. Importantísimo en la vida social y laboral de la gente del lugar, el molino era visitado cada día por lo menos por 100 personas, todas juntas ocupadas en la extracción del aceite común y aceites fines. La presencia de bien 72 lámparas de gas permitía la multuración de día y de noche. Ese gas estaba producido por la combustión de residuos vegetales procesados al interior de una caldera semienterrada. Hoy representa el único ejemplo en la provincia de Lecce de una estructura así tan bien equipada para un trabajo continuado.